De la entrada en calor antes de hacer cualquier tipo de actividad física. Como parámetros generales, una entrada en calor tiene que tener movilidad de las articulaciones, estiramientos muy suaves y ejercicios aeróbicos o movimientos de grandes masas musculares de mi cuerpo. Si tomamos un parámetro general a la hora de hacer una entrada en calor, puedo empezar desde abajo hacia arriba, haciendo la movilidad articular desde los tobillos, paso por la articulación de la rodilla, hago movilidad de cadera, elevando las rodillas o rotando en forma circular las piernas. Estiramientos muy suaves de columna que pueden ser torsiones de columnas o pueden ser contracciones, poniendo la espalda en forma de C, elongando el pecho, haciendo movimientos ondulatorios. También los brazos son importantes y el cuello también a la hora de entrar en calor. Fundamental, ¿qué tipo de actividades físicas voy a hacer después? Si yo voy a trotar, si voy a hacer ciclismo, si voy a hacer natación, si voy a hacer un deporte de conjunto, pero en todos los casos no me puedo olvidar de hacer una buena entrada en calor. La entrada en calor va a aumentar la temperatura corporal, va a aumentar el flujo sanguíneo a los tejidos y la oxigenación también. Voy a evitar y voy a tratar de disminuir el riesgo de lesión. Eso es fundamental. Si yo no hago entrada en calor, corro más riesgo de lesionarme. Y además, me prepara psicológicamente para la actividad que voy a hacer. Si me concentro en un partido, en el ejercicio, en la técnica. Y luego de hacer la entrada en calor, la movilidad articular, los estiramientos, a diferencia del final de una sesión de entrenamiento, tienen que ser muy suaves, porque todavía me estoy preparando. La parte aeróbica que tengo que hacer a la entrada en calor pueden ser desplazamientos, como les mostramos. Pueden ser desplazamientos en caminata, en marcha, en el lugar también lo puedo hacer. Desplazamientos laterales, hacia atrás, con movimiento de cintura. La diferencia que podemos hacer es, si es una persona que no está entrenada o tiene problemas de columna o de rodilla o tiene sobrepeso, va a omitir la parte saltada, ¿sí? No va a saltar, va a hacer todo a nivel del piso. Y con estos tres elementos yo ya me preparo con una muy buena entrada en calor antes de entrenar. Aeróbicos, estamos hablando de ejercicios que impliquen movilizar más del 50% de mi cuerpo. Un ejercicio aeróbico fabuloso es caminar, también trotar, bailar, hacer natación, andar en patines. Hay muchísimos ejercicios que yo puedo hacer al aire libre o lo puedo hacer en el interior, en una bicicleta fija, un escalador, pero en todos los casos tengo que trabajar a una baja intensidad. Se caracteriza por eso. La actividad aeróbica utiliza como combustible, en su mayoría, el metabolismo de las grasas. ¿Qué características tiene? Bueno, tengo que movilizar más allá del 50-60% de mi cuerpo, grandes grupos musculares, y me permite poder hacerlo como es de baja intensidad,
hacerlo prolongado en el tiempo. Por lo menos tratemos de 20 minutos. Cuando yo empiezo a hacer una actividad física, si no puedo hacerlo aeróbica, no lo puedo hacer media hora, 30 minutos, 30 minutos es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, lo puedo hacer fraccionado. Igual me sirve, hago 10 minutos a la mañana, 10 minutos cerca del mediodía y 10 minutos a la tarde. Eso también suma a la hora de tener mis 30 minutos de cardio diario. Volviendo a lo que es la capacidad aeróbica, yo puedo seleccionar cualquiera de estas actividades y sus beneficios, la gran mayoría es a nivel cardiovascular, ¿sí? Va a mejorar la contracción de la pared cardíaca, del miocardio, voy a aumentar el volumen sistólico, o sea, la capacidad de llenado que tiene ese corazón a la hora de ser más eficiente cuando voy a hacer ejercicio. Voy a tener beneficios a nivel arteriales, puedo hacer un trabajo para poder disminuir la tensión arterial, siempre y cuando sea ejercicios aeróbicos. Además de todos los beneficios que tengo a nivel psicológico, liberación de estrés, voy a liberar endorfinas, que es lo que me da la sensación de bienestar. Otra cosa que me preguntan muchísimo es, ¿cuál es el ejercicio? Como dijimos que utilizaba el combustible, era grasa, mucha gente dice, tengo que hacer aeróbicos para adelgazar. Perfecto. ¿Cuál es el aeróbico que más quema grasa? En realidad el mejor es el que yo puedo mantener en el tiempo. Si a mí me gusta caminar, el mejor aeróbico va a ser caminar. Si me gusta bailar, voy a adelgazar bailando. Pero tengo que tener por lo menos los estímulos semanales y la constancia en el tiempo para poder ver los resultados. Empezando a hacer actividad física, vamos con progresión para cualquier tipo de actividad física. Aeróbicos o sala de musculación o entrenamiento de fuerza, tengo que empezar haciendo 2 veces por semana, si estoy totalmente parado y no estoy haciendo nada, después le sumo otro día más, así hasta que yo pueda tener mi rutina semanal completa y a mí me resulte cómodo. Cuando inicio, traten de no hacer todos los días de golpe porque se van a cansar pronto y va a decir no me sirve el ejercicio, y en realidad es porque dosificaron mal su entrenamiento, ¿sí? Espero que haya quedado claro el tema de la parte aeróbica, de los beneficios que tiene, que son muy buenos, y nosotros tenemos un lugar maravilloso para hacer actividad física, tanto adentro, con los ejercicios y con los ejercicios que tenemos, que podemos hacer en los gimnasios abiertos. En los gimnasios abiertos hay máquinas específicas, que es uno que es el caminador y el otro es como si estuviera esquiando. Para la gente que recién está iniciando, primero el que camina, en el que están agarrados, están fijas los brazos y voy a tener más estabilidad, sobre todo en la gente grande. Y los que están un poquito más entrenados pueden usar el esquí, porque ya al tener más grupos musculares que implican el ejercicio, voy a usar los brazos, voy a usar las piernas, sube más la frecuencia cardíaca. Y otra, dato fundamental, si yo quiero hacer una actividad física y no me sé controlar y no sé si voy muy despacio o voy muy rápido, un parámetro es, si yo voy caminando con una amiga o con alguien y voy charlando, no me tiene que faltar el aire. Si yo voy muy rápido y empiezo a jadear, no estoy quemando grasa, seguramente voy muy rápido, tengo que disminuir porque estoy utilizando otro metabolismo. Tampoco me sirve la caminata de ir mirando vidrieras. Entonces, capacidad aeróbica, empiezo con la caminata, con la bicicleteada, la actividad que a mí me guste, llevándolo 20 a 30 minutos en lo posible, suave, progresivo, incrementando de a poco los días y van a ver. Uno de los ejercicios más completos para piernas, para trabajar todas las piernas, es la sentadilla. ¿Cómo tengo que hacer una sentadilla y no lesionarme? Primero voy a trabajar un rango de movimiento pequeño, sin hacer rebote a la hora de descender, de bajar mi centro de gravedad. Y siempre tengo que tener los talones apoyados, ¿sí? No se tienen que despegar del piso, tengo que cargar el peso hacia atrás y lo tengo que hacer sin rebotes. Para las personas que están más entrenadas, sí van a poder hacer un rango de movimiento más amplio y bajar su cuerpo, por lo menos pasando los 90 grados
con respecto a la rodilla al piso, ¿sí? Muchos por ahí dicen que no es aconsejable, pero si uno es atleta puede darse ese lujo de trabajar una sentadilla profunda y no va a pasar nada. Pero bueno, haciendo estas aclaraciones de que una persona que no está haciendo nada tiene que cuidar y hacerlo bien técnicamente, voy a poder, con el paso de las clases, incrementar la carga e ir entrenando sin lesionar. Otro ejercicio fundamental es la sentadilla con puntas hacia afuera. ¿Qué me modifica con respecto al anterior? Que va a trabajar más la cara interna del muslo, el aductor, que odiamos las mujeres, los aductores, esto le da más firmeza cuando yo trabajo la pierna. Para los que están más entrenados, la subida al banco también es fundamental, donde voy a dejar una pierna fija arriba del banco o del step que yo tenga y voy a impulsarme con la pierna de abajo hasta nivelar los dos pies. Una variante a eso es hacerlo con la elevación de la pierna hacia atrás, donde voy a trabajar la contracción del glúteo mayor. Y la otra variante es hacer la elevación de pierna en forma lateral, donde voy a trabajar la parte lateral de las caderas, lo que es el pantalón de montar, es para fortalecer y tonificar el glúteo también. En todos los casos vamos a empezar a trabajar de a poco. Como base vamos a hacer 3 series de 20 repeticiones para lo que es sentadillas y 3 series de 20 tocadas para los más avanzados, perdón, subidas al banco, para los más avanzados. Cuando hablamos de series, es la cantidad de veces que yo voy a hacer el ejercicio. Y cuando hablo de repeticiones, es la cantidad de movimientos que voy a hacer. 10, 15, lo que toque ese día en la rutina. Espero que les sirva. Acuérdense, sentadillas para los que recién están arrancando y subidas al banco para los que ya están un poquito más entrenados. Y después de cada entrenamiento, fundamental el hombro. Esta fue la primera clase, espero que les sirva. Nos volvemos a ver todas las semanas a las 10 de la mañana por Única Contenidos.